No, yo empecé desde muy pequeño, desde los 11 años, barriendo en una joyería, hacía mandados y entonces yo observaba, digamos, y se me fue quedando todo eso ahí. Y después me vine para San José, digamos, y aquí en San José, digamos, ya me animé a trabajar en una joyería, fui a pedir trabajo en una joyería como joyero. La alfarería es para mí la forma de transformar el metal en diferentes, los metales preciosos, sobre todo en joyas, en piezas bonitas, digamos, llamativas, exclusivas. Nosotros, digamos, trabajamos sobre todo plata y oro. Químicamente lo descompongo, digamos, y lo purifico, me quedan 24 quilates. Y lo vuelvo a mezclar el color que yo quiero trabajar. Y la plata también, digamos, es más delicada y llegamos a la hora de trabajarla. Cuando vos calentás, se hacen unas manchas que se llaman manchas de fuego. Y mira cómo cuesta quitarlas. O sea, se pule y pule y se ve como una mancha negra ahí, como café. Entonces cuesta quitarla. Entonces hay que usar ciertos truquillos ahí. Trabajamos piedras, digamos, de todo tipo, naturales, también sintéticas, digamos, amatistas, topacios, lapislázuli, turquesas, cuarzo rosa, cuarzo morado también. También trabajamos piedras naturales del río. Lo primero que hay que hablar son, digamos, reglas de seguridad. Después ya hay que querer aprender y tener buena vista. Bueno, a veces también nos ayudamos con la doble tracción, como es, y cierta habilidad con las manos, digamos. Pensando en que, digamos, nosotros le trabajamos a ciertas marcas, digamos, de joyería, y el crédito mío, ¿dónde queda? Digo, yo no hay ese, yo tengo que ganar crédito también eso, porque yo soy el que fabrico una joya, o sea, yo soy el que me quemo las pestañas, como dicen. Entonces nos pusimos ahí a buscar y resulta que mi esposa es vega y yo soy un abuelo paterno que era valeriano. Entonces digo, yo siempre tenía la idea de poner el valeriano ahí. Entonces ya unimos los dos apellidos ahí y así nació la marca esa. Vega Valeriano somos mi esposa y yo, digamos, y un hijo, Luis Felipe, que es el que nos ayuda ahí con las cuestiones tecnológicas, y mis sobrinas. Hacemos como una lluvia de ideas entre mi esposa, la otra muchacha que nos ayuda y las hermanas que son como muy creativas. Y yo también en la práctica ya, digamos, yo cuando voy haciendo el trabajo, yo digo, mira, me queda mejor de esta forma que como me dijeron ellas. Entonces yo, ya por experiencia, yo ya digo, no, esto queda mejor así. Bueno, tenemos todo tipo de clientela. Cualquier persona muy humilde que viene aquí que le haga un trabajo, hasta clientes que nos compran, por decirte algo, un juego de 2 millones o 1 millón y resto. Estamos en eso, trabajando y viendo cómo hacemos un tipo de joyería que sea más al alcance de la gente. A mí me gusta mi oficio, la satisfacción de ver el trabajo terminado, digamos. Lo más feillo, digamos, que tengo que andar de por vida con las manos sucias, como dicen. Sí.